también dados con un criterio de lo justo, injusto, bueno, malo, lo veíamos. Está contando el lado mismo interior, y es la palabra clave. Acá vamos a nombrar este interior de cada persona a sus condiciones personales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí nadie me va a hacer nada. Aquí, yo sé, en mi casa a mí me enseñaron no nos morales. Cada quien enseña no nos morales. Yo ya sé lo que no debo hacer, lo que debo. Porque hay una voz interior que a mí me dice que eso está mal, que no es moral. Así, y está en mi interior, ¿no? Es el hacerlo más claro, porque mi condición a nivel personal, a lo mejor lo que es, bueno, para una persona, no lo es para otra. Pero a nivel social, así que tenemos la misma norma. Así que tenemos todas las mismas normas. Ahora la pregunta, ¿quién pone esa norma moral? ¿Quién sabe quién pone esa norma moral? De manera personal, la sociedad. La sociedad. También, correcto. Correcto. Es decir, como en la casa, en la escuela, en el curso, nos enseñan que eso no es moral, que sí es moral. Desde ahí, la sociedad, en la familia, desde ahí nos están enseñando lo que debemos hacer. ¿Quién nos impone? Pues la misma sociedad. ¿Qué características tiene la norma moral? José Carlos, buenas noches. Tenés abierto el micrófono. Gracias. Qué hueco. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hello. I'm so excited. Yay, me too. I mean, all in all, I'm excited that we are here. Me alegra un montón verlos nuevamente. Perdón que me tardé ahorita en encender la cámara, pero estaba tomando agua y no quería que me vieran tomar agua. All right. Sí. Qué genial, guys, verlos a todos nuevamente. Y también de que hoy es el último día. Así que vamos a disfrutarlo en la última hora, por decirlo así. Yeah, no quiero hacer llorar, Teach. No nos quiere hacer llorar, es una cuenta. No digas, yo soy Vinciuna. Yes. So, por eso no veo películas tristes yo solita porque lloro. Oh, bueno, en realidad prefiero verla yo sola porque así nadie me va a llorar. So, yes. All right. So, thank you very much, guys. So, we will today, as I mentioned yesterday, we will go over the final exam. So we can go ahead and solve it, right? Para que lo podamos resolver. Yo veo que ya, creo que nadie faltaba la última vez que revisé las notas. Ya nadie faltaba de terminar el examen. Y sí, ya nadie le faltaba nada, hasta donde yo recuerdo. Sí. All right, so... Pero de todas maneras, como les prometí ayer, hoy vamos a resolver el examen. Vamos a explicar también por qué a veces una respuesta puede ser de una manera o de otra. Porque sí, a varios de ustedes les dio error. No me acuerdo si fue en la sección B. Ustedes me corrigen si estoy mal. De que no habían unas respuestas que no las aceptaba de una manera, sino que de otra manera. Así que vamos a ver eso, todo eso ahorita. Y a veces es, por ejemplo, no recuerdo quién fue que le pasó, que estaba poniendo la respuesta como era, pero se le habían ido dos espacios. Entonces, en ese sentido, la plataforma es bien justa de que tiene que ir exactamente esos caracteres o esos espacios, ¿verdad? Entonces, ya borrándole ese espacio extra ya, aceptó la respuesta. Así que vamos a ver todo eso ahorita. Solo que antes de hacerlo, como todos los días, vamos a pasar la asistencia
And you will just have to say present or hello or whichever you prefer, ¿verdad? O la que ustedes prefieran. Solo déjenme abrir el documento. Ok, aquí estamos. Perfecto. Así que vamos con Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Thank you. I'm okay. Gracias por preguntar. Estoy bien. Betty Tamar Rivera. I hear. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth no está por aquí. Vamos con Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales Martínez. Present. Thank you. Gabriela Carolina Rivas. Present. Thank you. Casey Joanna Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameño. Present, teacher. Thank you. Irma Yolanda Azucena. Present, teacher. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Presente. Gracias. Vamos con Katia Elizabeth Hernández. Aquí estoy, teacher. No hay problema. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Le dije Lick. No se preocupe. También soy Lick, pero. Ah, Miss está bien, no se preocupe. Es que acabo de salir de clase. Ah, está bien, no se preocupen. Hablando de eso, yo no sé si ustedes, ya me distraje, perdón, pero tenía unos profesores en la carrera que si yo les decía licenciados en lugar de ingenieros, se molestaban. No sé por qué. Yes, así que no igual se igual en la facu de medicina, se enojan. Si no le dice doctor, ¿verdad? Sí, se enojan. Ajá, sí, sí, es cierto, así que yo no me enojo, me diga Jenny, me diga Lick, me diga Miss. Por cualquiera de las tres. Pero como es Lick, entonces es Lick. Sí, yo sí. Sí, todavía no llego a más todavía. Not yet, not yet. All right, awesome. Thank you. Vamos con Luis Alonso Urias. Presente, teacher. Gracias, Luis. Manuel Fernando Someta. Presente, teacher. Gracias. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Gracias. Remberto Alejandro Escobar. Presente. Gracias. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Antonieta Ábalos. Here, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias, Walter. Janet del Rosario Mejía. Present. Gracias. Y Yesenia Noemi, que no está. Perfecto, entonces. Awesome. Thank you very much, guys. Okay. So, as I mentioned yesterday, let's start with the final exam. Okay, so as you already know, the final exam is on section number 5. El examen final, como ustedes ya saben, está en la sección 5. Es exactamente, permítanme. No me había fijado que estaban las respuestas ya ahí. Y no, es lo que quiero. Solo voy a borrarles, porque lo vamos a resolver todos juntos ahorita. Déjenme, just real quick. Voy a borrar las respuestas.
Ahí los micrófonos. Para mientras apaguemos los micrófonos, ya tengo acá las la pantallita lista. Okay, so you can find the final exam at the end of section 5. Como mencioné, podemos encontrar el examen al final de la sección 5. Vamos a resolver todos los puntos que son 5, si no me equivoco. Oh no, 6. There are 6. A, B, C, D, E, and F. Right? So the first one, we have to listen to the conversation. And then we need to select the correct answer. So we will go ahead and listen to the conversation. I just forgot to share the sound. I'm sorry. Se me olvidó compartir el sonido. Perdón. I see. So let's go ahead and listen to the conversation. Please try to keep your microphone muted so we can pay attention to the audio. Okay? Tratemos de, por este momento, mantener el micrófono cerrado para poder escuchar el audio. Okay? Vamos a probarlo. Ah, creo que no se va a abrir así. Un momento. Listen to the conversation. ¿Se escucha? Yes. Awesome. Let's go ahead and listen to it. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Awesome then. So let's go ahead and solve the first one. Would you like to go ahead and listen to the audio again? Vamos a resolver las ahorita. No sé si le gustaría volver a escuchar el audio y pausamos pregunta por pregunta. O ya la tienen la respuesta. Okay, awesome then. Javi Kate, me hicieron así, no me quieren hablar hoy. All right, what is number one? It says, where is Justine from? ¿De dónde viene o de dónde es originalmente Justine? From Canada. Perfect. There you go. Let's go with number two. It says, what is Mike like? ¿Cómo es Mike? He's a little kid, but very funny. All right. Let's go with the number two that says he's a little quiet, but very funny. Awesome. Let's go with number three. The question is, what's the weather like? Try to raise your hand so we can listen to one answer. It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. Yes. It's awful when it is like that, right? Es bien feo cuando está así que llueve y hace calor. Es como que tendría que ver para que haga frío, ¿verdad? No sé. All right, so let's go with number four. Is Sue wearing a blue dress? ¿Está usando Sue un vestido azul? No. No? She's not. What is she wearing? A suit. She's wearing a suit. A swimsuit or a suit? No. A suit. Suit. Perfect. So there you go. That's how you should have it. Let's go ahead and take a screenshot from each one of them. Déjenme tomar una captura de pantalla para poder enviárselos.
Vamos a hacer así. And then 3 and 4. Y luego 3 y 4. Ok. Y en un ratito se los envío. So, number one, the answer is, where is Justin from? She's from Canada. Please repeat after me. Where is Justin from? She's from Canada. She's from Canada. Okay, perfect. She's from Canada. Number two, what is Mike like? He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet. Very funny. Perfect then. Let's go with the answer with number three. What's the weather like? It's raining, but it's warm. Raining, well, but it's warm. It's raining, but it's warm. Perfect. Let's go with number four. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. She's wearing a suit. Perfect. Suit, no sweet. La diferencia, sí existe la otra pronunciación. Sin embargo, suit, uy, no sé, está en letra blanca, espérenme. Suit es traje de vestir, ¿verdad? Como saco y pantalón. Sweet es como que ustedes digan un cuarto de hotel o un apartamento de lujo. Ambas pronunciaciones existen, pero suite es generalmente un cuarto de hotel de lujo. Por ejemplo, no sé si han visto en las películas que dicen, queremos la suite del hotel. Entonces es la segunda. Porque es un cuarto de lujo. Suit, como que solo digamos en S-U-T, suit, es traje. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Perfecto. Okay. Vamos entonces. Any questions? With the section A? No. No questions? No. All right then. Let's go with letter B then. Letter B says, read the answers, then write the questions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. And based on your answer, you may type your question. Now, we do not have to forget to add a question mark at the end. Porque si no, me van a salir la respuesta ahí ya. Pero vamos a poner la A primero. La respuesta de la A dice, no. They're not from England. They're from Australia. ¿Cuál sería la... Ah, no leí el ejemplo. Permítanme. Vamos a leer el ejemplo A. So the example says, what's your name? The answer to that question is, my name is Tim. And then he asks again. El de luego él pregunta nuevo. Are your parents in Peru? And he answers, y responde, no, they're not in Peru. They're in Canada. ¿Verdad? Le está preguntando que sus papás están en Perú. Y él les dice, no, no están en Perú, están en Canadá. Right? Siguiendo esa lógica es cómo vamos a tener la respuesta acá. Lo que nos hace falta aquí es la pregunta. ¿Ok? Pero tenemos la respuesta. Y si se recuerdan, como mencionamos antes, las preguntas siempre se van a responder con el verbo con el que nos están preguntando. Si es una pregunta WH, siempre va a ir el verbo to be. ¿Se recuerdan de eso? Todo, independientemente. Where is it? What is it? When is it? Todas llevan verbo to be. Entonces aquí ya le di la respuesta de la primera. Si le dice no, exactly. Are they, right? Are they from England? Siempre tiene que llevar, en este caso, el question mark, la preguntita, porque si no, no se lo va a aceptar. ¿Sí? Ahí está. Are they from England? Y creo que les aceptaría minúscula la primera también,
Ah, sí, miren. La aceptaría minúscula, mayúscula. Creo que minúsculas todas también. But the point is that you write it down like this. Que lo escriban así y que no le hace falta nada. Lo que les mencionaba antes. Que si hay un espacio. Ah, pues ya lo arreglaron. Ah, pues olvídenlo. Porque si antes si había un espacio, la marcaba como mala. Yo digo de experiencia. Entonces ya lo arreglaron, olvídenlo. A mí me pasó varias veces. Ajá, veamos aquí. Ah, pues el espacio es en medio. Miren, si el espacio es en medio es que genera no le da error. Si se fijan, la respuesta está correcta, ¿verdad? Entonces, si le borramos ese doble espacio, ya nos va a aceptar la respuesta. Ahí está. So, okay. Let's be very careful with that. Hay que tener cuidado con eso. Now, let's go with question number two. It says, we are from New York. O como que nosotros digamos, sin contractarlo, we are from New York. So, si estamos preguntando de dónde, ¿cuál es la pregunta para preguntar, para, perdón, cuál es la WH question para preguntar a dónde está algo o alguien? Where are you from? Perfect. Ahí está. Where are you from? And that's it. ¿Verdad? Como estamos diciendo, we're from New York. Estoy diciéndote de dónde soy. Soy de Nueva York. O como que yo diga, soy de San Salvador. Soy de Mexicano. Soy de Apopa. Right? Any place. Porque Nueva York es como que nosotros digamos un municipio. También es un estado, pero también un municipio como San Salvador. San Salvador es un departamento y es un municipio también. ¿Sí? So it's the same. Now, let's go with number three. It says, I think she's 22. If I'm saying the age of somebody, ¿qué es lo que estoy preguntando? Si le digo, creo que tiene 22. Exacto. Perdón por interrumpirlo. Pero esa es la respuesta. Estoy preguntando la edad. Right? ¿Cómo preguntamos la edad? Exactly. How old? How old are you? En este caso es she. Ah, porque el... ¿De quién está? No me están preguntando a mí, sino que le están preguntando de alguien más. How old is she? For example, mi hermana. Exactly. Que otra persona, que mi mamá, mi hermana, mi abuelita o mi tía estuviera aquí, y me dicen, ¿qué edad tiene? Ya se la pongo. Ajá, so they will say, how old is she? ¿Qué edad tiene ella? Y esa es la respuesta. Perfecto. Let's go with number four. It says, no, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Si les estoy diciendo que mi lengua nativa no es español, el portugués, ¿qué es lo que me están preguntando? Que si es su idioma. Que si es su primer idioma, el español. Exactamente. Que si mi primer idioma es el español. Ahí está. Is your first language? Vamos a ver aquí. Exactly. Spanish. Yeah. Y aquí la persona responde, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Yeah. El de esta persona es portugués. Dígame. Sobre lo que usted dijo, que si había espacio, eso sí, fíjese, si usted, hay un espacio entre el signo de interrogación y la última palabra, no la acepta. No la acepta, ¿verdad? Vamos a ver. A veces agarra y a veces salió no. Mala esa. Vamos a revisarla. ¿Saben? Si... He notado que esto pasa del teléfono más que de la computadora. No sé si se han fijado cuando uno mete información, siempre le pone un espacio extra si usted selecciona las palabras del texto de predicción. Siempre pone un espacio después. Entonces creo que sobre todo esto pasa en el teléfono donde podamos tener ese problema. Pero solo revisarlo, double check it, right? To make sure that everything is okay. Y ustedes ya saben las respuestas. Lo que pasa es que a veces el teléfono pone espacios donde no tienen que ir. All right? Solo tenemos que revisar de nuevo. Okay. Let's go with the last one. That is number five. The answer says, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Si le están preguntando su... si él le está diciendo... Soy japonés. ¿Qué es lo que le están preguntando? ¿Eres de Japón? Exactly.
Exactly. Are you Japanese? That means that they are asking their nationality, right? Le están preguntando la nacionalidad a esta persona, que si es japonés. Okay? So let me go ahead and take a screenshot. Y ya de otro ratito se lo voy a enviar al WhatsApp. Awesome. Do you have any questions with this? ¿Alguna pregunta con esa con cualquiera de estas respuestas? Okay. Okay. All right. Just as a reminder. All right then. Thank you, Luis. Yo tengo una pregunta, pero no es respecto al examen. Perdón. No, no se preocupe. Sí, gusta, dígala. Sí, sí, sí. De otro ratito. Ya la voy a tomar. A las 9:30 la voy a tomar. Porque todavía nos falta la mitad del examen. Sí, a las 7:30 le iba a decir. I'm sorry. A las 8:30 la voy a tomar. All right. La foto para que estén listos. Cool. Ok, solo como recordatorio, siempre que ustedes van a responder con el verbo que esté en la pregunta, all right? Y de ahí es más fácil. Por ejemplo, a veces les voy a hablar de mi experiencia. Yo cuando estaba comenzando a hablar el inglés, no sabía cómo responder a las preguntas que me hacían. Y esa es la parte, digamos, más difícil, saber cómo lo voy a responder a otra persona, right? Am I going to say to the other person, right? ¿Qué es lo que le voy a decir a la otra persona? So you just need to pay attention to the verb they are asking you, right? Solo tenemos que poner atención al verbo que nos están preguntando. Si yo les digo, okay, how are you today? Les estoy diciendo, ¿cómo estás? O por ejemplo, si les quiero preguntar de su salud, how are you holding up? Hay personas que lo dicen con una expresión idiomática, como, hey, ¿cómo te está yendo? Right? So, lo que les recomiendo, y por cierto que no se los mandé y pretendía mandárselos anoche, pero ya se lo puede mandar otro ratito o mañana, una lista de expresiones idiomáticas, que es sobre todo así como se comunica la gente, más que de manera formal. All right? Así okay. Que solo hay que poner atención al verbo de la pregunta. Una vez identifiquemos cuál es el verbo, va a ser bien fácil responder. All right? Awesome. Let's go with letter C. Letter C says, choose the correct adjective to complete the sentence. Los adjetivos ya los vimos, ¿verdad? ¿Qué dijimos que eran los adjetivos? What did we say that adjectives were? Ayudan a describir a una persona, cosa, objeto. Perfect, perfect. Thank you very much, Miriam. So, ya me estaba preocupando. Qué barbaridad. Gracias. So, as Miriam said, you use it to describe a person, an object, an animal, etc. Right? Lo usamos para describir cualquier cosa que nosotros queramos. Okay? So, this is what we're doing right now. Vamos a describir cuál es el adjetivo que mejor funciona en esta oración. O sea, el adjetivo correcto. Let's go with number one. It says, Larry isn't serious. Si Larry no es serio, ¿cuál sería el adjetivo correcto? Funny. Perfect. He is funny or he is funny, right? Porque en este caso sería lo contrario, porque yo le estoy diciendo, él no es serio, él es divertido, right? Correcto. Cool. Let's go with number two. It says, Jean. Michelle. Dígame. Yo no me había podido conectar porque no tenía señal. Ah, ok, no hay problema, no se preocupe, Michelle. Antes de ir, le voy a pasar la lista de asistencia de nuevo, porque ahorita ya comenzamos con el examen, pero no se preocupe. Vaya. All right, thank you. So, number two says, Jean is a really good student. She's very, si Jean es una muy buena estudiante, entonces, ¿qué adjetivo utilizaríamos? Friendly, thin, or smart? Very smart. Smart. Perfect. Thank you. Porque estas dos no tienen nada que ver con que ella sea buena estudiante. Exactly. Mm-hmm. So, she is very smart. Let's go with number three. Number three says, my teacher isn't short. Si yo estoy diciendo que mi maestra no es pequeña, maestro o maestra, no es pequeña, entonces, lo contrario de pequeño es... Perfect. No, perfect. She's tall. No en mi caso, yo soy bien chiquita. No sé de qué maestra están hablando aquí.
All right, let's go with number four. My brother is good looking. Si yo estoy diciendo que mi hermano es bien parecido, entonces, ¿qué adjetivo utilizaría? Handsome. Perfect. Let's go ahead and see it. Awesome. So, let's go ahead and practice the pronunciation. All right? Vamos a practicar la pronunciación. Please repeat after me. Voy a decir okay. toda la oración, así que esperen a que termine toda la respuesta. Okay? Okay. Awesome. Larry isn't serious. He is funny. Larry isn't serious. He's funny. Amazing. Thank you very much. Let's go with number two. Jean is a really good student. She is very smart. Jean is a really good student. He's very smart. Amazing. Thank you very much. Let's go with number three. My teacher isn't short. She's tall. My teacher isn't short. She is so tall. Perfect. Let's go with number four. Number four says, my brother is good looking. He's handsome. My brother is good looking. He's handsome. All right, perfect. Cool. Do you have any questions with this one? ¿Alguna pregunta con esta? No. I'm not. Awesome then. So in that case, let's continue. Let's go with letter T. Letter T says, choose the correct, oh, las 8:30. Vamos a ponerle pausa y vamos a tomar la foto. Okay? Vamos a dejarlo en pausa acá. Okay. Awesome. So please let's go ahead and turn on the cameras. Let's turn on the cameras. Perfect. Vamos everybody. Solo nos falta Roberto. Roberto estará por ahí. Okay, perfecto. Gracias. Okay, awesome. So voy a tomar la foto a la cuenta de tres. Así que listos. Una, dos, tres. Great. Déjenme ver. Ok, perfect. Solo voy a guardar la captura. Yes, yes. Una. Ok, cierren el micrófono mientras no estemos, para que no quede una llamada. No sé quién fue, así que queda de incógnito quién fue. All right, so let's continue then with the exam. Quiero ver a dónde estábamos, estábamos en la... Sí, aquí está. Cool. So, D says, choose the correct answer to the question. All right, vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta. Let's go ahead and let's start with number one. Is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? Y tenemos las opciones. It's mine. Perfect. Thank you very much. So the answer is no, it's not hers. It's mine. Perfect. Let's go with number two. He says, whose boots are these? Y tenemos tres opciones. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. And yes, they're hers. ¿Cuál sería? Maybe they're Kathy's. All right, let's go ahead and select this one. Let's go with number three. It says, are these Lisa's gloves? Y tenemos tres opciones. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. And yes, they're hers. Yes, they're hers. All right. Yeah. Let's go with number four. Whose hat is this? And then we have three options again. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine.
I think it's yours. I think it's yours. Okay. And then we have number five that says, are these Peter's and Kathy's coats? No, they aren't theirs. They are ours. And then we have maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. And I think it's yours. Which one do you think it is? Number one. No, they aren't theirs. They are ours. Perfect. Let's go ahead and submit this. Awesome. So let's go ahead and practice the pronunciation for all of them. Estas pronunciaciones me encanta practicarlas porque suenan un poquito como trabalenguas. All right. So let's go ahead and practice them. So we have number one. Vamos a hacer una cosa para que se escuche bien. Vamos a decir la pregunta, luego la repiten ustedes y la respuesta y luego la repiten ustedes. Ok. Para que no se escuche tan largo. All right, so repeat after me. Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? Perfect. No, it's not hers. It's mine. No, it's not hers. It's mine. Perfect. Let's go with number two. Whose boots are these? Whose boots are these? Perfect. Maybe they're Kathy's. Maybe they're Kathy's. Awesome. Let's go with number three. Are these Lisa's gloves? Are these Lisa's gloves? Perfect. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Perfect. Let's go with number four. Whose hat is this? Whose hat is this? Perfect. I think it's yours. I think it's yours. Perfect. Let's go with number five. Are these Peter's and Kathy's coats? Are these Peter and Kathy's coats? Perfect. No, they aren't theirs. They're ours. No, they aren't theirs. Perfect. Now, algo repito antes de que continuemos. Si ustedes no se sienten cómodos todavía utilizando contracciones, pueden decirlo sin la contracción. Por ejemplo, maybe they are Kathy's, en lugar de decir maybe they are Kathy's. Sin embargo, sí les recomiendo que practiquen las contracciones porque los nativos utilizan, en Estados Unidos por lo menos, utilizan las contracciones un montón. ¿Ok? Entonces, para poder comenzar a blending in, a diluirnos entre ellos, hay que comenzar a utilizar contracciones, ¿ok? Pero si no, por el momento, si ustedes todavía no se sienten cómodos, no hay problema. No es que esté mal o que no las ocupen. Ahí es como ustedes se sientan más cómodos, ¿all right? Right. Perfect. Let's go then with letter E. We have here that says, use the correct present continuous form of the verb. Eso es lo que hemos estado practicando toda esta semana, ¿verdad? Utilizar la forma correcta del verbo en presente continuo, right? Let's go with number one. The question says, are you wearing jeans? And then we have three answers. No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. No, I am wears a suit. Which one do you think it is? I'm wearing a suit. Perfect. Is this one. Las otras dos duelen solo de verlas. ¿Verdad? No, porque siempre, acuérdense, presente continuo siempre va a llevar verbo to be en presente. ¿Ok? Así que esa es la correcta. No, I'm wearing a suit. Let's go with number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Y tenemos tres opciones de nuevo. No, he is wearing a tie.
No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Which one do you think it is? The first. The last. No, he isn't wearing a tie. Yes. In este caso, it's number three, because if you have a negative at the beginning, then the verb that you need to use is negative, right? Si tenemos un negativo al principio, el verbo que tenemos que utilizar es negativo. All right? Porque no puede haber un negativo y un positivo en oraciones. Okay? No, he isn't wearing a tie. Porque es como que yo diga, no, si estoy, me preguntan, ¿el señor Sims está ocupando una corbata? Y yo le digo, no, él está ocupando una corbata. So, that's where it goes, right? Así que sería esto. Let's go with number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Y luego tenemos de nuevo tres opciones. Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. And then we have, no, they're wearing sweaters. Honestly, I don't know how to pronounce the last one because it doesn't exist. Así que, ¿cómo se diría? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, it's very hot. Amazing. So let's go with the last one. It says, is it raining? Hey, tenemos tres opciones. No. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. No, it's raining not. So which one do you think it is? No, it's not raining. It's snowing. No, it's Thank not you, raining. Alan. It's snowing. Thank you, Oscar. So that's correct. The answer is no, it's not raining. It's snowing. Okay? Así que vamos a hacer lo mismo que el anterior. Vamos a practicar la pronunciación de las respuestas. So let's go. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir primero la pregunta, ustedes la dicen, y luego yo voy a decir la respuesta y luego la repiten ustedes. Okay? So please repeat after me. Thank you. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Perfect. Is Mr. Sims wearing a tie? Is Mr. Sims wearing a tie? Perfect. No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Perfect. Luego tenemos number three. Oops, esperen. Number three says, are Ed and Sue wearing sweaters? Are Ed and Sue wearing sweaters? Perfect. Exactly. So it's no, they're not. It's very hot. No, they are not. It's very hot. Wearing a sweater. Perfect. Let's go with number four. It is a, is it raining? Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. No, it's not raining. It's snowing. Amazing. All right. So these are the answers to letter E. Estas son las respuestas para la letra E. Do you have any questions with this one? ¿Hay alguna pregunta with the present continuous? No. Are you sure? Yes, teacher. All right, then awesome. So, antes de continuar, ustedes ya saben, la forma correcta de hacer una oración en presente continuo es subject, present form of the verb to be, verb in ing, and the complement. Right? Y el complemento y eso es todo. Okay. Awesome. And let's go with the last one. That it says letter F. What we need to do here is that we need to select the correct time. Right? So the instruction says, look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Vamos a observar los relojes
y vamos a seleccionar las dos posibles respuestas correctas, dependiendo de la otra que muestre en cada reloj. Right? For example, example A says, what time is it? Y puede ser cualquiera de estas dos respuestas, que sería, it's 20 after 2, or it's 2:20. Now, that's what we need to do. Antes de comenzar, es honestamente bien para mí, es bien raro escuchar a alguien que diga it's 20 after 2, son 20 después de las 2. Es más común decir son las 2 y 20, ¿verdad? Yeah. Even in Spanish, aún en español, no decimos son, solo pocas personas he escuchado que digan es pasada las 20, pasada de las 2, las 20. So it's the same in English. Así que funciona igual en inglés. Es más común decir la hora y los minutos que han transcurrido. Así que let's go with this. So what time is it? On this one, tenemos cuatro opciones. The first one says it's 10 to 7. It's 10:35. It's 6:50. It's 25 to 11. So which one it is? It's 10 to 7. Perfect. It's 10 to 7. ¿De qué otra manera lo podemos decir? It's 6:50. Perfect. Vamos a ver si es... Ahí no nos deja. Bueno, hasta el final nos va a dejar. No funciona así esta. Awesome. Let's go. Sí se puede, teacher. Esta está abajo. Pero no me deja dar submit. Ah. Sí, está en... Supongo que no va a dar hasta que respondamos todas. Quizás está bloqueado de esta manera para que no den copia. Y yo estoy dando copia ahorita. Qué barbaridad. All right, let's go with number three. What time is it? In number three, en esta. ¿Qué hora es? It's 9:45. Nine or eight? No. It's 8:45. 8:45. It's 8:45. It's quarter to nine. Perfect. It's a quarter. Perfect. Puede ser cualquiera de las dos. It's 8:45. 80, sorry. It's 8:45. No, nunca va a ser las 80 horas, perdón. Y luego, it's a quarter to nine. Awesome. And then we have the last one that says, what time is it? Tenemos cuatro opciones. It's 5:11. It's 11:05. It's 12:55. It's 5:01. Which one do you think it is? The first? It's 5:11. And the second? And the second? 11:05. Perfect. So there you go. Vamos a decirlas de nuevo entonces. So repeat after me. It's 10 to 7. It's 10 to 7. 10 to 7. It's 6:50. It's 6:50. Exactly. 50. Mm-hmm. Let's go with number three. It's 8:45. It's 8:45. Perfect. It's a quarter to nine. It's a quarter to, nine. Perfect. Let's go with number four. It's 6:16. 5:11. Yes, it's 5:11. It's 11:05. It's 11:05. It's 11:05. Perfect. 11:05. Thank you. Voy a tomar solo una captura de pantalla. Yo sé que aunque ya lo terminaron, pero es bueno que tengan las respuestas si ustedes quieren luego irlas a revisar. So just give me a moment. Ya casi termino. Voy con la número 3 ahorita. Y vamos con la última que dice it's 5:11. All right, guys, so that was the final exam. As I mentioned, almost
if I'm not mistaken, almost everybody already finished it. So this was just a review for you, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya lo terminó y esto solo fue un repasito para ustedes. So, before we continue with something else, I would like to know if you have any questions regarding the platform. Si tienen alguna pregunta de la plataforma, si quisieran terminarle el 100% y hay alguna sección que ustedes sientan que no les acepte la respuesta o que el contenido no sea comprensible. No sé si quieren repasar algo antes de terminar. Yes. No, nada más le iba a decir que fíjese que como Alan dijo hoy en el grupo, ¿verdad? Que le habían mandado un mensaje donde quien no había terminado el examen, bueno, teníamos que terminar el examen a las 5. Si es uh-huh. así, él, si se pasó, digamos que si yo lo hice a las 6, ya no cuenta o cómo. Bueno, quizás ha cambiado entonces la manera de aceptar las evaluaciones. Porque sí recuerdo que... A mí sí no me enviaron ese mensaje y hubieron varios que mandaron otros mensajes que a mí no me cayó ninguno. Quizás entonces no le cambiaron su número de teléfono. Pero usted les mandó mensaje, recuerdo, ¿verdad? Sí, pero también Oscar dijo que no se lo habían enviado, no a todos le enviaron ese, no sé por qué. A mí me lo enviaron hoy 3:15. Que estaban verificando mi nota final y que en la plataforma necesitaban que yo terminara el examen de la lección 5. Que porque estaban armando las notas del informe de las notas, algo así, no recuerdo muy bien, para enviárselo en Safor. Sí, es el informe final que recopilan todas las notas y como eso se pasa manual, digamos, sacan las notas de acá de la plataforma y los ponen en el informe. Así que supongo que sí, por eso sería. Ahí solo sería de que usted viera, Maybelline, si en la parte de acá de progreso, acá en la parte de arriba, si tiene el 80%. Por ejemplo, yo no paso, porque solo tengo el 73%. Ah, vaya, entonces no hay problema en ese caso. Si tiene 99 es porque quizás una de todas estas no las hizo. Pero ya con el 80 pasan. No me salía el 100%, pero era porque en la lección 5, no sé si estoy muy seguro, en las partes donde explican cuál es el objetivo de la lección. Ah, sí, sí. Eso no lo marcaba como que, completo. No lo marcaba completo, hasta que como le tocaba como añadir a marcadores o algo así. Lo tocaba varias veces y de ahí retrocedía. Sí, fíjese que eso es lo que pasa a veces. Les voy a enseñar. Porque a mí también me sale eso acá. Si se fijan, por ejemplo, de todo lo que hemos ido revisando en clases, en cualquier momento va a cargar, espérenme. Es cierto, la página esta, donde dice Lesson Objective, si ustedes no le dan acá a Bookmark This Page, o si no le dan, por ejemplo, a Next, si no le dan a Next, no se la va a marcar. Si, digamos, si yo me paso de esta a esta, no me lo marca. Entonces, ya en futuros cursos, porque ahorita ya estuvo, ¿verdad? Si se fijan, me voy para acá y luego me voy al video, no lo marca como completo. Entonces es preferible que le den al botoncito de Next en el siguiente curso. Sí. Y pero con luego, el 20, está bien, ¿verdad? Sí, con el 80% pasa. Lo ideal sería que pongan más por cualquier situación que suceda. Pero con el 80% pasa, igual la asistencia, el 80%. Una clase faltada. Ajá, entonces, si no ha faltado, usted está... Bien, para el siguiente. Esa es otra cosa, guys. Recuerden que para el siguiente curso les dicen 80% porque ese otro 20% es si tienen problemas con la conexión o si les surgió una emergencia. Y por esa misma razón, digamos, INSAFOR no da permisos porque ya les da un margen de que pueda pasar cualquier cosa. Así que antes de pasar a lista, no sé si tienen alguna otra pregunta. Teacher, yo tengo 98, creo que todavía ahorita puedo cambiar y responder las que me salieron. Sí, se puede. Uh-huh. Solo que con el 98 ya está bien.
you went through with flying colors, dice la expresión idiomática, que fue con lo más que se puede. Yes. Any other question? Yo soy Walter, mire. Walter, todo lo que le había dicho. Sí, y me dijeron que iban a revisar. Todavía no me han dicho si sí o si no. Pero sí ya está en revisión. Pero es okay. Por lo mismo, que como tiene un montón de gente. Ajá. Que okay, como lo que, no me acuerdo quién fue que dijo que se podía cambiar la cosa esa, solo volviendo a repetir la encuesta o la inscripción, creo que se llama. Pero como dijo usted, no la puedo hacer veces porque aparecería doble. Dos veces. Ajá, sí, yo no le recomiendo que lo haga porque aparecería doble y se puede generar una confusión. Pero yo ya les mencioné a ellos de que sería, sería esta misma hora, pero que usted no recuerda qué horario fue el que escogió. Pero sí, me dijeron que iban a revisar, como son un montón también. Ah, pero no se preocupe, yo estoy pendiente de eso también. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter. Teacher. Dígame. Sobre lo de mi inscripción, no le dijeron nada. También me dijeron eso, de que iban a revisar, porque ahorita como están cerrando notas para poder entregar esto a INSAFOR, porque ellos lo piden un día, al día siguiente piden toda la información. Por eso es que supongo que les pidieron que lo terminaran hoy antes de las 5, para tener todo esto listo para mañana. Yes. Pero no se preocupen, me dijeron que iban a revisar. Yes. Vaya. Perfecto, gracias Katia. Bueno, guys, vamos a pasar lista si no hay alguna otra pregunta. No questions. Yo tengo una duda, perdón. Dígame, no se preocupe, dígame. Como algunos les han enviado un mensaje para que notifiquen cuando han terminado la plataforma para actualizar la nota y enviarla a INSAFOR, los demás a los que no se han enviado, ¿cómo harían? ¿A los que no le han enviado? Fíjese que todavía, hasta donde yo sé, hoy en la noche van a seguir enviando mensajes, porque como son mensajes personalizados, tienen que ir persona por persona. Supondría que hoy o mañana le estarían enviando el mensaje. Si no, se puede comunicar con cualquier persona de soporte para que vean lo de la inscripción. A veces no se les responde, pero se tiene. Se tiene que ustedes ya están para el siguiente módulo. Pero sí, en este caso yo les recomiendo que la persona que les mandó el formulario, no sé si se lo mandó por WhatsApp o por correo. Por WhatsApp. No, por WhatsApp. Vale, entonces, bueno, si es por correo, responden a ese mismo email. Y si es por WhatsApp, responden a ese mismo teléfono. Porque, por ejemplo, el teléfono es de una persona asignada. No es un mensaje automático, sino que es asignada a una persona de administración, al igual que el correo que les mandan. Para que ustedes tengan la seguridad de eso. Como les digo, muy probablemente no les han enviado respuesta de que han recibido los documentos porque todavía están trabajando en cerrar esos y son un montón de grupos. Si solo creo que de principiantes hay como 5 y hagan 5 por 30, entonces son 150 personas, right? Y luego hay 5 de principiante 2, intermedios y todo eso. Entonces son más o menos 1,000 personas. Entonces, paciencia, un poquito de paciencia para ellos. Vieron que les está tocando bien pesadito ahorita. Pero sí, ya los tienen una vez que ustedes lo envían en el rango de tiempo que ellos le dicen. Esa inscripción es tomada en cuenta. ¿Ok? Así que si lo enviaron en el rango de tiempo que ellos les avisaron y que yo les avisé también, si se acuerdan en las clases, ustedes están bien. ¿Ok? So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora o callen para siempre o hasta el siguiente curso. Al final nos quedamos con usted, teacher. ¿Cuánto? Dime, Oscar. ¿A los cuántos días envían el certificado? No sé, a los cuantos días después de hoy, digamos que es la última clase. Gracias por acordarme. Fíjate que, y ya lo tenía anotado y todo, no sé qué dice mi agenda.
Pero este curso es diferente. Hablé con mi jefa inmediata y me dice que este curso no se le va a dar digital, sino que ustedes van a ir a recoger el diploma en físico, porque es diferente, lleva la firma y el sello de INSAFOR. O sea, el otro también, no es que no lo llevaba, pero el otro ustedes lo ponían tener digital. Este es físico, entonces lo pueden ir a traer. Es mucho mejor. Yes, sí, sí, porque ya va con el papel requerido por INSAFOR, ya se siente pesadito, es más grueso que el papel bond, por cierto, bien bonito. Yes. Lo voy a venir enseñando en toda la calle. Ah, pues sí, sí. Como cuando... That's correct. Como una bandera. Sí, sí, costó. Costó ese diploma. Yo cuando entré a la colonia voy a entrar tosiendo. Lo voy a hacer con el cartel en la... El cartel. El certificado. Módulo 1, principiante. Lo va a mandar a ampliar, ¿verdad? En un cartel así. Lo divertido va a ser cuando se encuentre un subgringo, ¿verdad? Que no va a ver cómo hacer. No, es que espérense, paciencia, ahorita no. Hello, dentro y nos vamos. De cinco, obvio. Hey, hello, how are you? See you later. Hey, hello, how are you? Me va a agarrar igual a los bichos de los que trabajan en los call centers hablando inglés puro loco en la cosa de adentro. Yes, I actually didn't like that. A mí no me gustaba eso porque lo hacen para ver también a otras personas. Yo he trabajado en call centers. Yes. So, estoy en la calle español. Sorry, teacher. Porque aquí español. No, no sabías, nadie sabía, creo yo, era una parte de mí que estaba en secreto. So don't worry, a mí en realidad no me gustaba eso porque lo hacen para hacerte ver de menos a las demás personas. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, right? Andar hablando en inglés para que tú no les entendas qué es lo que están diciendo, es de mala educación, right? So, y ya se me hicieron las 9 y no he pasado la lista. Voy a pasar la lista rapidito, guys, antes de que nos vayamos. Es que no me hablen porque me gusta platicar. Ya se quiere Dígame. Ir la ticha. No, no, es que tengo, es que si no, tiene que ir. ¿Qué me puedo quedar aquí? No, no se preocupen. Y ve la pantalla ahorita. Ok, te preparamos. Okay, Gaby. Ah, de verdad. Me siento Ajá, real. Que te va a enseñar algo. Así que pasa lista después. Va, chido. Tú, sí. Oh, un grito de gloria. Oh my God. Teacher, te pones. Dame foto para que no la vean. Please, just give me a moment. Ay, qué bonito, gracias. Se les aprecia un montón. No voy a hacer llorar, pero me voy a poner la cámara. I need in the next model. Que Dios la bendiga mucho, teacher. Que Dios la bendiga mucho, mucho. Yo le voy a acercar la compu. Mire, aquí lo tengo. Gracias por aguantarnos, teacher. Ay, manda la foto. Ay, thank you. Foto de grupo. Gracias. Otra foto, pero con bulla. Vamos a tomar otra. Espérenme. Solo déjenme guardar mi fotito de recuerdo. Que tiene la bulla grabada en la foto. Dale, como GIF. Y eso queda para YouTube. Vamos a poner privado este video para que no vean. Yes. No, mentira. All right, gracias, guys. De verdad, se les aprecia un montón. Bueno, ya porque hicieron eso, le voy a presentar a mi perrijo. Voy a presentar a mi perrijo. Espérenme que tiene sueño. Es el que ladra a veces. ¿Cómo se llama? El que le tiene miedo a los truenos. El que le tiene miedo a los truenos. Casi no sé. Qué bonito. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nino. Nino. Sí, un perrito rescatado. Aquí está. Ay, qué lindo. It's a beautiful teacher. Yes. Así que él es el que teacher, no escucha. Teacher, es como ¿qué raza es? Como alambrito, no sé. Alambrito. No sé qué raza es. Maltés, creo que es. Maltés, ¿verdad? Ajá. Sí. Que hay uno que le dicen alambrito. De verdad. Ah, no lo sabía.
Gracias, ¿le hablan en inglés o en español al perrito? Es rescatado, por eso habla en español. Él ladra en español y en inglés. Las dos cosas de él. Pues sí, dice wow y dice woo. All right, then. Guys, si no me van a regañar, voy a pasar lista rapidito. Okay. Yes, okay. No se vayan, aguántenme un minutito más. Dele. Ahorita. Chivo. Solo que perdí la paginita. Me pusieron nerviosa. Perdió la lista. No, aquí está, ya leí. All right. Gracias. Vamos entonces con Alan Urías. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. I'm here. Thank you. Katherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present, teacher. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Gracias. Jaycee Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Present, teacher. Thank you. Irma Yolanda Azucena. I'm here. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Present. Thank you. Katia Elizabeth Hernández. Presente, dicho. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Gracias. Luis Alonso Urías. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Manuel, ¿qué se fue? Ah, ok, thank you. Ahí está todavía, gracias. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Rocío, ¿estará por ahí? Present, teacher. All right, thank you. Mirna, present, Noemí Orellana. Yes, thank you, Rocío. Hi, present. Thank you, Mirna. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Present. Thank you. Sara Nicole Mejía. Here, teacher. Thank you. Sofía Antonieta Ávalos. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias. Y Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you very much. All right, guys. So this is the end. Todavía no sé, no me han enviado si voy a ser asignada con ustedes, porque aún no han hecho los grupos para el siguiente módulo, ¿verdad? Una vez que ustedes les envíen los correos, vamos a saber. Les prometo que si me toca con ustedes, les voy a avisar para que no estén ahí. Ok. No le puedo dar la sorpresa. No les hubiera dicho nada, les hubiera dado la sorpresa. Okay. Vamos a ver, ya decido. Ojalá que sí, que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Maybelline tiene que decir algo. Thank you. Voy a ser. Maybelline tenía la manita levantada. Mira, la que mandara la foto algo. Ah, ahorita lo voy a mandar. Ahorita. Teacher, entonces el lunes no es seguro que vamos a tener clase. Este lunes. O nos avisarían el próximo. No estaría, tranquilo, como ya el último día los anda callando, mire. No es seguro, don't worry. Es hasta que te manden el correo, porque como te tienen que inscribir al siguiente módulo, entonces hay que esperar. Sí, a veces generalmente lo hacen así, digamos, seguido, que no le dan descanso, por decirlo así. Sí, pero ajá. Pero es de esperar, porque todavía faltan 3 días para el lunes. Así que es de ver si lo mandan ahorita
o si los harían descansar una semana. Por el momento, no sé. Ajá. Teacher. Dígame. A mí me ponían que la fecha tentativa era el 21. Algo así. Junio. Sí, porque han sido unas semanas muy pesadas, hay que tener un... ahí un buen descanso. Entonces, agree, no agree. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que es porque ellos están procesando la documentación. Exactamente. Entonces, y sí, es un montón. Entonces, decía ahí, ajá, sí, decía ahí que fecha tentativa 21 de junio. Ah, ok. Ah, pues sí. Sí. Y generalmente cuando dan la fecha tentativa no se cambia. A menos que haya habido un evento extraordinario, la fecha generalmente es esa. Uh-huh. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solo otra agradecerle, teacher. No, ya saben. Gracias, la verdad, gracias que... por Thank todo. You. Sí. No, ya saben. De mi parte, teacher, yo le agradezco bastante. Usted es una persona muy humilde, bastante alegre, bien lindo en todo aspecto, y con todo respeto se lo digo, es una persona bien linda, tiene un gran corazón, se le entiende bastante realmente, tiene una gran paciencia, se le ve realmente que sí. sabe bastante del tema, porque me he quedado, sabe mucho de cómo aplicar, ¿verdad? Y eso realmente se valora y se agradece, sí, y espero que Dios siempre la mantenga trabajando y que siempre la bendiga a usted y a su familia. Y saludos. Mil gracias por tanto, teacher. Se le va a por callar aguantarnos. Si ya no la volvemos a ver, pero... bueno, ¿cómo no? Espero volverla a tener como maestra. Gracias, teacher, por todo. No, gracias a ustedes. De verdad que me van a hacer llorar ahorita. Pero de verdad, no. Gracias. Se les aprecia un montón. Y de verdad que han sido un grupo bien unido. Y espero que de verdad sigan juntos, porque se genera confianza, ¿verdad? Es mejor... A veces es mejor salir de la zona de confort, pero cuando comenzamos a aprender algo es mejor cuando estamos con personas que conocemos, ¿verdad? Porque tenemos la confianza de corregirnos y todo, ¿right? Y no lo vamos a tomar a mal. Nunca tomen a mal, por cierto, que los corrijan. Es la mejor manera de saber si uno está haciendo las cosas bien o no. Por eso les digo, si ustedes tienen una pregunta o observación, háganmela. Yo no me enojo, ¿right? Porque yo puedo pensar que estoy haciendo las cosas bien y en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Gracias, sí, gracias, 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 teacher. Yo también agradecerle porque realmente este curso ha sido muy especial y especialmente también agradecerle a todos los compañeros, a todos los que participamos en esos team que hicimos, buenos. Yo les agradezco, he aprendido mucho de ustedes y espero seguir aprendiendo, ¿verdad? Así es de que de antemano, que Dios la bendiga y que sigamos adelante, ¿verdad? Y que no desmayemos. Muchas gracias, Luis. Me too. Bendiciones. Bendiciones. Okay. Sara, ¿usted tenía la manita levantada? Yes, teacher. Gracias, Mirna. I'm very grateful for you, teacher, because I'm always received course that never finishing. And I feel that in this course, I am learning so much. Igual con todos, fue muy divertido pasarla y siento que aprendí un montón. Yes, I aprendí un montón. Gracias, you're very welcome. Thank you very much, Sara. And thank you everybody, de verdad gracias a todos. Thank you. Y se les aprecia un montón. Voy a publicar, si me dejan, en mis redes sociales esos cartelitos que me hicieron. Voy a borrar sus nombres porque no voy a hacer que me los stalkeen. Público para poderlo compartir. Ah, síganme. Aparezco con mi nombre en todas las redes sociales. No, no, solo aparece ahí este privado porque, pues sí, vea, da miedo. Pero wow. mándenme solicitud y yo no me enojo. Solo que yo no publico cosas serias, así que van a ver un montón de memes ahí. Así que perdón de antemano. No representa. Ok, sí, entonces ahí lo van a ver en mis historias y en mis fotitos. So, gracias de verdad. De verdad, no tengo palabras para expresar qué tan agradecida estoy con ustedes. Y espero verlos en el próximo módulo. Si no, en el futuro nos vamos a ver. O nos vamos a tomar un cafecito todos ahí. Sí, donde sea. Yes. Ahí nos ponemos ahora de acuerdo. Ahora era que nos tomáramos el cafecito al final, ¿verdad? Yo tengo mi agüita.
Aquí. Vamos a tomar un momento todos. Ah, mi hermano tiene camisita. So, gracias, guys. De verdad, que de verdad se les aprecia un montón. Como les digo, no tengo palabras para decirles qué tan agradecida estoy con ustedes. Han sido un grupo que se ha mantenido, ¿verdad? Que esa es la clave para poder aprender inglés. O para poder aprender cualquier cosa, la perseverancia. Y ustedes han perseverado. Yo sé que todos están ocupados trabajando o estudiando o cualquier otra actividad. Y este es un sacrificio que les va a traer buenos frutos al futuro. ¿Okay? Y me alegra ser parte de ese camino. Y les voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Háganme las preguntas, aunque no esté con ustedes. Me voy a tratar en responderles, pero se las voy a responder. Así que, please, gracias para cualquier cosa. Si yo puedo ayudarles, lo voy a hacer. Gracias de verdad de nuevo. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Bye, Manuel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bye, Luis. Bye, teacher. Bye, everybody. Bye a todos. A todos. Bye, bye. Buenas noches. Cuídense. Take care. God bless. Bye, bye, Alan. Gracias.